El presidente de la Alianza de Camioneros y Automovilistas del Transporte Público del Estado de Nayarit, ACASPEN, Raúl de los Santos Palomera, calificó la nueva Ley de Movilidad de Nayarit aprobada el 28 de noviembre por el Congreso del Estado como un parafraseo de la pasada ley, además de que no se les tomó en cuenta a los transportistas, por lo que solo es una ley de escritorio. Manifestó que los diputados solamente copiaron y pegaron el texto de la pasada ley y solo añadieron pequeños fragmentos de leyes de otros estados como Colima y Puebla, por lo que si esta ley se publica en el periódico de la Federación, como se tiene contemplada en el mes de enero del 2020, esta alianza de transportistas interpondrá un amparo y se manifestarán en las principales avenidas de Valle de Banderas. ¿Cuáles leyes de los demás estados contribuyeron para sacar este híbrido mal hecho? Nayarit no merece esta iniciativa. Es más profunda. Una ley de movilidad es bondadosa, es amplia. El contexto es, en lo general, es bueno. No viene a sectorizar, no viene a dividir, no viene a afectar. El principio de un buen gobierno es ayudar a sus representados, no reprimirlos. Es algo que está haciendo este gobierno de Nayarit. Señaló que nunca se les tomó en cuenta para poder robustecer esta ley, así como adecuarla a los nuevos tiempos. Sin embargo, los legisladores se fueron a la fácil al medio adecuar esta ley al Estado. Estamos monitoreándola y no se ha publicado, pero lo puede hacer el gobierno el día 31 en la noche. Nosotros recurriremos al amparo y luego a la impugnación. Algo que le veníamos diciendo a Polo, que le veníamos diciendo a David Guerrero, al secretario general de gobierno cuando todavía representaba a los nayaritas. Algo que le habíamos dicho a Jorge Vallarta. No permitan que el conflicto cede. Invítenos a participar, a decirles que esto no está bien, no va por buen camino, no llega a iniciativa. Señaló que será el viernes 27 de diciembre cuando la alianza tome una decisión de lo que se hará en torno a este tema. Por el momento, los movimientos legales están en proceso, pero se buscará paralizar el municipio si esta ley se publica tal cual. Con imágenes de Eddie San Juan, CPS Noticias, Israel Torres.